¿Qué onda, gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Ya saben que yo soy MasterElliot6 y sean bienvenidos al unboxing de la edición limitada de coleccionista de Halo 5 Guardians. Bueno, en primer plano estamos viendo aquí cómo le damos la vuelta para ver todos sus laterales y todo lo que contiene. Antes que nada, una disculpa, ignoren los cables que se ven del lado derecho, ya que bueno, el espacio es muy reducido para grabar y encima aún la edición limitada está bastante grande, ¿sale? Así que bueno, intenté acomodar lo más que pude. Pero bueno, vamos a ver aquí como vemos. Es un bordado sobre un cartón, que es básicamente lo que hace que puedas quitar la caja y todo esto. Como ven, ahí dice Halo 5 Guardians Limited Collector's Edition. De un lado tiene un color de visor azul y de otro rojo, haciendo de referencia al Luke y al jefe. La fuerza de atrás caza la verdad y una pequeña explicación sobre la historia de Halo 5 Guardians, ¿no? Junto con la ilustración de la estatua conmemorativa, que bueno, es justamente lo que más resalta y lo que más pesa dentro de esta caja enorme, que es más grande que una propia consola o una caja de consola. Como ven, vemos aquí lo que contiene, que bueno, es la caja del juego, un paquete verde para Luke, unas cartas, un guardián para armar y desde luego el juego propiamente. Aquí estábamos ya abriendo la caja y bueno, pues vamos a ver cómo se quita. Simplemente lo inclinamos hacia abajo, bueno, y levantamos este cartoncito que pues es deslizable y toda la onda, ¿no? Vamos aquí a deslizarlo y bueno, ya sale. Obviamente, pues ahí ya podemos ver cómo es el cartón sin la caja propiamente, que bueno, pues es un cartón. El interior, ¿qué es lo que contiene? Bueno, pues lo primero, cuando lo abrimos, vemos de este lado la caja la caja metálica donde vendría el juego físico si es que hubiera uno. Ahí se cae otro papel que no muestro en el video, pero simplemente son garantías y cosas por el estilo. Esta es la pequeña caja que bueno, contiene adentro básicamente todo lo que tiene esta edición. Como pueden ver, aquí tenemos ya la tarjeta donde viene el juego de la edición de Halo, que ahorita vamos a ver más adelante a detalle, más de cerca, para poder apreciar todo lo que contiene y tal. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa contiene? Bueno, el guardián armable hecho por Metal Earth. Aquí lo tenemos. De hecho, ahorita en este justo momento voy a sacarlo, pero más adelante lo veremos más a detalle. Como ven, aquí está. Son dos piezas metálicas, las cuales contienen a las piezas montables del guardián que nosotros vamos a tener que armar, que probablemente haga un video armándolo y todo esto por el estilo, pero la verdad no estoy seguro. Además, bueno, del papel en donde vienen las piezas y los instructivos para armar al guardián. En este sobre, que es para Jameson Locke, según dice atrás, bueno, pues veremos más a detalle qué es lo que contiene. Que contiene unas cartas con información del equipo azul y del equipo Osiris. Así que bueno, una típica prueba de 14 días de Xbox Live Gold que probablemente regalen. La verdad es que no soy seguro, así que bueno, estén muy atentos a mis redes sociales. ¿Qué es lo que más contiene? Me parece que ya es la última parte. Sí, es esta hoja con información para, o mejor dicho, con la misión que tiene el Spartan Jameson Locke. Ok, ah, bueno, aquí vamos en la parte cuando abrimos ya o quitamos esto que tenemos por aquí. Y bueno, como pueden ver, aquí está la estatua que está dividida en dos partes, en donde viene el jefe maestro y el Spartan Locke. Así que bueno, pues es una estatua bastante bonita que hay que tratar con mucho cuidado y tal. Se supone que está numerada y toda la onda, ¿no? Aquí vamos ya sacando primero a Locke. Vamos a, por lo mejor dicho, lo ponemos por aquí. Y aquí tenemos ya al jefe maestro, aquí con mucho cuidado, aquí para no romper nada y todo esto por el estilo. Así que bueno, son dos piezas que pueden cambiarse de posición, tanto la posición estándar, que es la que tenemos aquí, como ponerlos de espalda, se puede decir así, y queda bastante bien la estatua, ¿ok? Nos deshacemos del plástico ahí, y bueno, aquí vemos en primer plano ya más o menos cómo está la estatua. Aquí vemos más a detalle lo que tiene. Tiene unos colores muy bien, se nota que fue pintado totalmente a mano y con mucho detalle. Por ejemplo, en la armadura del jefe maestro viene en braille 117, como trae normalmente su armadura. Su visor se ve bastante bien, el rifle de asalto y tal. En cuanto a Luke, pues también tenemos lo mismo. Aquí no se ve bastante bien, pero también tiene detalles en el casco. En la parte de atrás de Luke tiene una especie de compartimento secreto o algo así, en el que tiene una bolsita, que es la que estamos viendo en este momento.
Y el contenido de esta bolsita, bueno, es la cabeza de Luke sin el casco, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Luego uno deduce y sí, efectivamente se lo puede poner a la estatua retirando la cabeza del Spartan. Como pueden ver aquí, la cabeza es totalmente removible y podemos volvérsela a poner sin ninguna dificultad, ¿ok? Así que bueno, ese es un detalle muy, muy bonito. Lo que vamos a ver a continuación, bueno, es propiamente el contenido de la caja metálica, el cual, bueno, tenía el juego y otras cosas. Como ven, aquí está la caja metálica. A su lado tenemos el juego de Halo 5, que vamos a ver más a detalle. La prueba de Xbox Live Gold sin mayor novedad. Ya saben, el código viene en la parte de atrás. Y tal, ¿no? Estas órdenes que son las que se le dan a Luke, que también vamos a ver más adelante con más detalle. Que pues están todo en inglés. Todas estas cartas y cosas que contiene la edición vienen en inglés. Al igual que el contenido de este sobre, que también viene en inglés. ¿Qué podemos mencionar de la caja metálica? Bueno, pues que es una caja metálica bastante resistente, bastante grande, con algunos detalles como ese abajo que dice UNSC, el logotipo propiamente de la UNSC, y por la parte de atrás un número de serie, con una etiqueta de la venta del producto como tal. Pero bueno, pues nada más, ¿no? Una caja metálica cualquiera donde puedes guardar los juegos. Este es la tarjeta en donde podemos obtener en un solo código la edición limitada o todo el contenido de la edición limitada de Halo, que es Halo 5 Guardians, los paquetes de requisición y la serie digital de Halo Fallout Reach. Un código de 14 días de Xbox Live Gold, como ya lo mencioné, sin mayor problema. Estas plaquitas metálicas son las que vienen con el guardián. Como ven, aquí están todos sus diseños en dos plaquitas. Aquí podemos ver claramente más o menos qué parte es cada una, pero pues a pesar de que son pocas, el instructivo es bastante, bastante grande. Aquí, como ven, estaba doblado y después lo desdoblé, y esto es solamente una cuarta parte. Entonces, imagínense una hoja multiplicada por 4, pues así es como son. El contenido del sobre verde, que bueno, ya lo mencioné, es el tarjetas, en donde viene información de todos los Spartans, que bueno, es el Spartan Bok, Bale, Tanaka Bok, y bueno, creo que ya no me salté de nadie. Abajo viene información de ellos, como les digo, todo esto está en inglés, y también por la parte de atrás viene más información, como por ejemplo su fecha de nacimiento, el color de sus ojos, el color de su armadura, cuánto miden, cuánto pesan. Y bueno, pues aquí están los miembros, es Linda, Kelly, Fred y John, desde luego. Aquí está el contenido de este sobre verde, que son estas cartas que están muy, muy kawaii realmente. Y bueno, el sobre por detrás simplemente dice que es para Luke, ¿no? Jameson Luke. Así que bueno, la carta de operaciones, que bueno, esto ya vendría siendo lo último del contenido. Bueno, aquí quería enfocar, disculpen porque no se enfocó bien. Así que bueno, esto es simplemente con las instrucciones de su misión, que está bastante interesante. Como pueden ver, aquí está todo pues claramente, obviamente en inglés, pero bueno, sí, creo que es de fácil comprensión a pesar de todo. Aquí, como ven, está los miembros del equipo y tal. Y pues nada, eso ha sido básicamente todo el contenido de la edición. Espero se hayan entretenido y bueno, dejen like, favoritos, comenten y nos vemos en el próximo video. 6 fuera.